en las puertas del campo del Barranquet, estadio municipal, para recibir al Marines. Anem a veure qué pasa en la situación regional en el matí d'avui. Paca dins. Vem así para Estoix para recibir al Racing. ¿Qué opina del partido d'avui? La matina de hoy, la temperatura de 43 grados centígrados que está cayendo así en el campo del Barranquet y le chulos que hicieron todo su hacha entre entrar a la lucha. Si se fijan en una sauna, mejor. Muchas gracias. El Racing fent el seu precalentari, eh? Així en el camp del Barranquet, té una temperatura de 45 graus centígrados, on se tira un ou a l'aire i no falta ficar-lo a la paella perquè se frixi enseguida, eh? Veurem estos jugadors, eh? Què és el que pot passar avui, eh? Repetim, així en este 12 de octubre de 1990, felicidades a totes les pilariques, eh? A veure una temperatura de 45 graus centígrados on les ous se frixen sense oli. Así va el presidente y el delegado. Presidente, el partido hoy un partido calent pero sol. Pues sí, porque fa un montón de calor. Delegado, hoy un partido chelat porque el ambiente no, falta vindre. Me falta pregunta. Yo también estoy calent, tío, que vinc de la discoteca ahora. Partido calent. Muchas gracias. Nou de Racing. El Racing se presenta un invicto. ¿Qué puede ocurrir hoy? Hoy, pues hoy, yo qué sé. Cuando termine el partido ya te lo diré. Creemos que es la respuesta correcta. Muchas gracias. Ahí el Racing fue en ejercicio para calentar. Ahí viene el debutante Poroto. Esperan que nos aparen los balones en el día de hoy. Ahí les tenemos. El Racing, bueno, sí. Que va arribant, vindran avui les 50.000 espectadors, però ho veurem quan sigui el partit en marxa. Entre Marines, hacia el terreno de choco. Sí, eh? Així el Racing de Benoxil ja ha al terreny de joc a fer el seu exercici per calentari. Avui van amb el seu xandall, que estan estrenant-lo avui. Mentre estaven de amb el Marcelín, ve també fent el seu exercici per calentari. Anem a veure si pot fer algunes entrevistes d'uns jugadors. Vem al míster José González Guardeño preparant el Racing de Benoxil. Senor, ¿nos puede decir algo de sus pupilos? ¿Eh? ¿O nos puede decir algo de sus pupilos? Mis pupilos están ahí. ¿Se espera jugar un partido bonito? Esperamos. Esperemos que la afición disfrute viendo como usted dirige a sus pupilos y sus pupilos marcando los goles que la afición tan ansiadamente está esperando. No me dirigen ellos a mí. ¿Eh? Bien, muchas gracias.
No, no, de gracias nada. Los posibles rumores de que va a fichar un equipo de primera división son ciertos o falsos. Va a fichar por una de primera. La madre que lo parió. Tu mamadita cuando sale de casa, ¿que sí? ¿Se puede decir que sí? No, bien seguro que sí. ¿Qué tiene, acobardada la pobre o qué? Quintana, lo que me gustó que hizo usted el otro día fue la conexión esa de casa. Vía satélite. Vía satélite de Quintana, ¿eh? Nos estamos preparando por unas nuevas conexiones, ¿eh? ¿Tienen Wii? Va a ver estar Martínez haciendo el seu ejercicio precalentario. ¿Qué le pasa hoy el partido, eh? Perfectamente mañana, el partido menos 50. Pero, ¿y vos, qué le pasa el partido? Que encara no han comenzado. El partido es bonito. Ya lo verás. Y más de estos que porten melena llarga y tot, tengo que estar más interesante. ¿Me podría cantar una canción? Yo... De Fili Cotó. Pero que tú te crees que yo soy artista. Claro, naturalmente. Uy, si yo lo agarre. No me tragues, ¿eh? Sin benevolución frente al seu ejercicio precalentario. Este mal espera que el árbitro done la entrada para cadirse para poder decir para que fuera. Recuerden, después del Racing, la Athletic, ¿eh? Ahí vemos el míster José González Cuarteño, fue en la segunda demostración de Aerochut, balón, tir afuera, ¿eh? De Marchalenes, que también va a entrar en Pacadince, preparándose para se va a girar. Después del partido, ahí a descansar, ¿eh? A los secretarios y a los presidentes que sean que estén bien guapos, ¿eh? Y a la madre del presidente, ¿eh? Hale un comentario a la madre del presidente. Pablo Zaisca, lo que isca. ¿Voy a tornar a marcar? Hoy no, Vicent, hoy no marcaré. ¿En cap any marcaràs? Abans, sí, ara. Vale, ¿eh? El bombo. Van entrant pa' que dins, eh? De les 33.000 espectadors que anen així, eh? El trio de línia. En aquest moment hi ha el terreny de joc, el Marchalenes, eh? Acaba de fer la eixida al terreny que el Marchalenes així en el camp del Barranquet, eh? Vestint, pantaló blau, camisa blanca, amb franques musclades per la pes, eh? Ara estem a l'espera de que isca el Racing Benavocil. Punt d'eixida del Racing Benavocil. És el seu entrenador, José González Cuarteño. Mentís el Racing Benavocil así al camp del Barranquet, eh? El Racing Benavocil que veis pantaló blau, camiseta blava a bamuscle de roches, eh? Acaba de fer la eixida del Racing Benavocil así al camp del Barranquet, eh? I anem a la alineació, també és el trio orbital, de terreny de xoc, eh? S'ha tirat la mona a l'aire, s'ha eixit cara i així creu.
Y recorden, per el Racing Benaucil, Avaler 1, Porroto 2, Molina 3, Pedro 4, Soriano 5, Aparido 6, Bayo, Bailo, Sat, Pascual, Huit, Arnal, Nou, Rizarte, Deu, Juanjo 11, Burgos, posible reserves 12, Alfonso 13, Miguel 14, Romera 15, Héctor, entrenar per José González. Número 60, se acaba de entregar el cuchot. A ver, si me digo en qué hace gusto. Número 64, serie 7. Ahí está la fortuna del cuchot, Sari Gassent, tenía el número, el 664 Serie 7, Sari Gassent, le ha hecho el cuchot, ahí la tenen. Que disfrute del cuchot, muchas gracias. Una otra aficionada. Y el Marcelén es esperante el árbitro que momento en que no hay Héctor, Romario Héctor, dorsal número 15, ahora es por aquí hay cheat. Ya comienza la final de la segunda parte. Recordando el resultado, empat a 1. Intenta hacer la pared, la pared, la pared, la pared. Pa, Tony. No, 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 no. La boca y bombo la mano. Minutos 22 segundos, el aburrimiento entrante en el campo del Barranquet. Falta el gol del Racing, la emoción al vivo. Ahí está Olmera, dejándola pasar para el guardaporta Porroto. Recuerden, cuando usted se aburrisca, y hasta claro un puede nada, a la sede del club, ahí no se aburrirá. Ambiente juvenil, ambiente de toda la clase, ambiente en la sede del club, abanecho gordo y tocho, y todos los socios. Y recuerde, gentileza, taza, y el gol que no ve. Menos mal, menos mal, que el balón no ha entrado. Menos mal, está bendiciendo que el balón no ha entrado. El Racing necesita ahora una vitamina aerofórica para intentar marcar los tres goles. Está claro, el Racing lo que necesita es marcar los tres goles. Alfonso, Alfonso intentaba pasar la pared en Héctor, no pudo enderezar la pared. Tony, Tony, Parnal, para Héctor, 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 ahí está. Fan la pared, corner. Corne, 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 corne. El tío de la pluma, ahí está. Héctor, Héctor, va a traer el corne. Marcará desde ahí, no se sabe. Javi, Ireno. Pa, Héctor. Para ello irá. Ahí está la perrocha Sari Gassent que se emportará el cuchot. Ahí la veo bien. La perrocha Isa. Separada para traer la puerta. Pascual. Ahí está Pascual. Pascual.
Escolta, Javi. Pasqual. Serà? Va, Javi. Entre tanques i barranques, el baló se l'emporta Arnau. Arnau, ahí está Arnau, Arnau. Corner, corner de nou, favorable al Racing. La gent fent la ola, les 33.000 espectadors aquí en el camp del Barranquet, ja més contents. Héctor, Héctor Latrau, a les mans del guardaporta del Marxalenès. Recorden, después de este partido, Aleti Gonosil, Aleti Vallbonense. No se merecen del seus asientos. Doble sesión de fútbol. Después del partido, ya saben, ¿no? La sede del club, va al piano, ahí pueden degustar de algún de sus aperitivos. Gracias, el Racing Brasil, gracias a la asistencia técnica, Taza, y al bar piano, por si están pudiendo ver este partido en el día de hoy. Haremos a ver qué pasa por ahí. El Racing ha guanyat 2-1 al Marxalenès, l'àrbitre ha descomptat 5 minuts i ahí està tot. Anem a continuar a veure el que passa en seguida. Bueno, el Racing ha guanyat 2-1 al Marxalenès. A la setmana que ve van a jugar contra el Deportes Júcar. Bueno, ara el futbol, Atlético Brasil, Vallbonense. Disfruten després de les entrevistes del futbol de ara. Moltes gràcies.